Llegaba un comando armado, todos con cuerno de chivo. Era gente de la maña, venían por Beto Treviño, porque le habían puesto el dedo que andaba moviendo kilos. En Reynosa lo buscaron y no pudieron hallarlo. Levantan a su papá, se lo llevan secuestrado. Andamos buscando a tu hijo, dinos dónde lo encontramos. Amarrado de las manos y con los ojos vendados, les decía el señor Treviño cuando lo estaban golpeando: van a tener que matarme, yo no voy a traicionarlo. Cuando Beto se dio cuenta de lo que estaba pasando, él solo se presentó: a mí es el que andan buscando, pueden soltar a mi padre, ya no lo estén torturando. Demostrar su valor, les perdonaron la vida, pero a Beto le quitaron todo lo que tenía, negocio y propiedades, lo dejaron en la ruina. Como le quitaron todo, Beto se cruzó el río Bravo, conocía bien el negocio y tenía muchos contactos. Ya se puso a trabajar y ahora anda bien pesado. Treviño ya se despide de sus amigos rodeado, ahora radica en el valle. Siempre anda muy bien armado y también sus pistoleros, uno de ellos el borrador.